Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo NBA. Programa número 113, resaca del draft 2022. ¿Qué tal, Daniel? Hola, buenas tardes, saludos desde México, noches en España y muy fuerte la resaca aún, todavía nos recuperamos ya siendo lunes. Está grave, está grave. Eso lo dirás por tu San Antonio, ¿no? No, y por varios equipos que me sorprendieron bastante las selecciones. Yo estoy muy contento con Filadelfia. Ah, sí, yo pensé que Pues no, pero no debería, ¿no? no, no mucho, pero me da gusto que sí. Bueno, a ver que pongo esto un poquito más grande. Pues nada, hoy hemos dicho que íbamos a hacer un repasito del draft, ¿no? Y las noticias, un poco previa de lo que es la De la agencia agencia libre. libre, así es. Así que, ¿por dónde quieres empezar? Vamos directamente a las Noticias. news, a las news, vamos Venga, a pues las news. vamos a hacer news. ¿Empiezas o qué? Sí, no hay problema. Mira, la primera gran noticia y un poco de decepción para Hornets y para D'Antoni más que nada. Es que Hornets vuelve y apuesta nuevamente por Clifford, un entrenador que lo mandó dos veces a los playoffs, eliminados en primera ronda, pero pues que lógicamente pues ya conoce Michael Jordan. Fichaje Jordan, ah, ese Jordan. Yo por lo de D'Antoni no, ya os dije el otro día que no creo que vuelva a ser entrenador jefe en ninguna franquicia de la NBA. Curioso que siempre suena su nombre, pero Sí, es de los que suena siempre, pero yo creo que porque le meten ahí en la un poco tómbola, con ¿eh? calzador y luego va a la entrevista y ven que se le ha ido ya la pinza, entonces viene acá. Dicen, venga, mejor otro. No. Lo mejor. Y bueno, a mí el que han fichado me gusta mucho. Sí, es el que ha dado garantía de resultados desde hace mucho, mucho tiempo. O sea, sabemos que es en la época de Kemba Walker, que también vamos a hablar más al ratillo de eso, pero pues da resultados y garantía y pues con los nuevos fichajes también que le acaban de traer, pues vamos a ver si los Hornets al fin vuelven otra vez a playoff con este Lonzo Ball. No, LaMelo Ball, perdón, LaMelo Ball. A mí el entrenador este me gusta mucho, sobre todo me parece que arma equipos buenos defensivamente, con lo cual yo creo que es además lo que le hace falta a Charlotte, ¿no? Un entrenador que ponga un poco de orden, un poco de cordura y luego pues que mejore la defensa del equipo. Y que lo Así que aguante Jordan mínimo dos temporadas, porque, ah, ese Jordan. yo creo que sí, bueno, Borrego hasta cuatro y Clifford este antes cuando estuvo tres, por lo menos, estaría Tres, también. sí. No, lo hablo de memoria, ¿no? Es Luego estuvo en cuatro, Orlando, Orlando. también armó un equipo también de playoff, lo que pasa que, bueno, Orlando tenía lo que tenía también, o sea que Vucevic y Ross y vámonos. a mí me dices, ¿con qué entrenador te gustaría pasar una temporada de becario? Y no me importaría que fuera este hombre, fíjate. No, está excelente, o sea, es un muy buen entrenador. Entonces luego ¿Cuántos ya va a años? gusto, ¿no? Alguno preferiría a Antoni y tal, pero Pues mira, el Ball hubiera preferido a D'Antoni porque le ha dicho, mira chaval, tú ataca, deja que pase. Al Bridges, no te preocupes, no defiendes, pero esto sí los va a poner en su decir, órale, ahora te defiendes porque defiendes. Y está bien, está bien. Dos Pero River también, ¿no? Así alguno más se me ocurre. el River Pero está bueno, bien. Popovich, a ver, Popovich, Popovich, desde el punto de vista de experiencia y todo eso, es lo que pasa que, bueno, se la pasa ya al arroz, ¿no? ya unos 3 añitos muy pasados, está muy quemado el arroz. Sí, yo pienso lo mismo, lleva ya por lo menos 3 añitos que ya, uf, le están sobrando. O sea, sí están dando resultados Spurs, pero pues ya ocupamos caras nuevas. Ok, vámonos con la siguiente noticia. Renovación por parte de Josh Hart y Zach Collins. Reciben lógicamente garantizado su contrato para la próxima temporada. Alias, pues, Portland
Pues lógicamente como Portland está buscando una superestrella para agencia libre, pero no sabemos si vaya a llegar, pues lógicamente ya contratar a Hart, pues es boleto garantía. Y que Collins, me gusta mucho cómo juega, me preocupan mucho sus lesiones, pero por lo que está cobrando ahorita es ya se le salió barato a Spurs. O sea, por lo que juega, no por lo que juega, sino por lo que pueda exportar en cancha, le salió económico. Bueno, a mí me parece un gran jugador. Pasa que no ha tenido suerte con las lesiones. Sí, problema. Además fue un pick alto, ¿no? El chico este. No sé si pick 10 o por ahí, bueno. Sí, drafteado por otro gran equipo que sabe draftear muy bien, dijera yo, los Portland Trail Blazers. Ah, esos Portland. A ver, Collins, déjate exacto, te digo. Sí, fue drafteado. Fue 10. Ah, canijo, fue drafteado por los Kings, pero fue cambiado a los Portland Trail Blazers. Sí, me sonaba que era así un top 10 o top 11 o algo así. Bueno. Y Hart, pues bueno, también está haciendo, hizo un final de temporada bueno con Portland, muy bueno. Muy, muy bueno. Así que yo creo que ambos son merecidos. Merecidos. Ok, vamos a. Venga. Bueno, la noticia de los Sixers. El señor Sixero no lo da. Bueno, yo le voy a decir la noticia, pero no lo va a platicar completa. Melton por Danny Green más el top 23. Y ahorita doy mi Ay, ay, opinión. ay. Ahorita doy mi Ay, ay, opinión. ay, ay, ay. Qué difícil lectura. A ver, todo es como fueras pensando el tema, ¿no? Yo iba pensando que necesitábamos un alero, un ala pivot, algo así. Center, quizás. No, center, no. Un 3, quizás lo mejor un 3-4. 3. Un 3, un 3-4, algo así, ¿no? Que fuera sobre todo un portento físico, que te diera defensa, te diera rebotes, y tuviera un tiro de tres, por lo menos aceptable, ¿no? Claro, no eliges nada, Y porque cambias. bueno, Filadelfia al final es un equipo que va creciendo a base del draft también, y te dan a Melton y dices, uf, un base o un escolta, bueno, Memphis era más bien un escolta, ¿no? Sí, un escolta. No sé el rol de base que tal lo podrá desarrollar. Si no, al final es otro máxima, ¿no? Otro maxi. Otro Max. Bueno, a lo que Con otras me. características, pero un escolta, ¿no? Sí, yo me quedé pensando cuando lo vi. O sea, había buenas posiciones de picks, de draft, aún de buenos jugadores. Me hace muy raro el cambio, pero digo yo, mira, si Morán mucho tiempo estuvo lesionado, este señor tuvo que estar jugando también. No sé si de titular o de ese hombre, pero tuvo que estar jugando. Entonces, de algo le ha de haber servido. O sea, aporta para Sixer si se quitan el dinero de Green, pues también se quitan el dinero de Green, que es algo, ¿no? Y aparte está lesionado. Pero que me quitas a Green, pierdes dinero y regalas un pick. Sabiendo que Memphis fichó muy bien en el draft, se quitó a varios para fichar como tres o cuatro. O sea, yo siento que Melton no sé si va a ser titular, no creo, No, 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 no. pero no, si no hay lesión, no creo. Pero no sé si me vaya a aportar más que lo que hacía Green. Que yo creo que sí, porque Green últimamente está muy apagado, ¿no? Pero. Bueno, es que al final se te ha ido el alero de tu equipo Sí, con un es el problema. perfil de 3&D y ha fichado un base suplente. Y dices, bueno, yo qué sé. ¿Qué A ver, hacemos en es este que caso? yo creo que este movimiento tendrás que decir si ha sido bueno o malo a partir del jueves cuando veas la agencia libre y a ver qué has conseguido. Porque Porque la debería. otra noticia que no hemos dicho, bueno, no notamos, pero sí la podemos decir, es que están apostando mucho por PJ Tucker y la pasta que le quieren dar se me hace mucho, o sea, el rumor, ¿no? 3 y 30 es mucho, o sea, yo le doy uno un año y vámonos a lo que dure es Tucker. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor él puede decir que el tercer año ya es opción de equipo, el segundo parcialmente garantizado, yo qué sé, bueno, siempre Vamos a puedes ver. hacer.
No obstante, yo creo que Tucker va a tener bastantes Ah, pretendientes, ¿eh? demasiado. Porque lleva un par de temporadas en playoff rindiendo un grandísimo nivel. Al final es un jugador muy intenso, muy duro. Te seca o medio seca a la estrella rival. Todavía te mete sus triplitos de la esquina, te rebotea en ataque. O sea, bueno. Hace lo que puede, pero lo hace bien, es lo importante. Lo está Ok, haciendo muy bien. muy bien. Siguiente noticia, que es el Yo revoltijo. quería Dime, hablar dime. algo más del Dime, dime. Melton Sixers. Ah, no, véntalo. Bueno, de Sixers ya hemos hablado más o menos, pues que va a ser un segundo base para la segunda unidad, vale. Desde el punto de vista de Memphis, lo veo muy, muy buen movimiento, porque al final han sacado otro pick de otro chaval joven. A Melton le iban a tener que renovar dentro de un año, Por seguramente. bastante pasta, quizás. Quizás más de lo que está ganando. Ajá, Y quizás. bueno, consiguen chavales jóvenes y retrasan las renovaciones salariales para dentro de un tiempo. Y una lectura que yo creo que nadie estamos haciendo es que han conseguido a Danny Green. Si Danny Green consigue llegar para los playoffs del año que viene, le va a Ahí está. venir muy Ah. bien un veterano a Memphis. Lo que más ocupan ahorita. Un veterano que se notó en los Porque playoffs. este ha estado en tres guerras mundiales, es decir, Sí. se las sabe todas, con lo cual, si llega y yo que, bueno, a lo mejor Memphis le corta, nunca sabemos, a lo mejor ahora llega y le corta Y se va a la semana que viene. Lakers. Que todos volean. Pero yo si fuera Memphis intentaría aguantarle, si tiene algún hueco en el roster, porque la verdad es que está bastante apretadito también el roster de Con Memphis. los 3-4 que se metieron nuevos, sí está muy apretado. Claro, es que ahora mismo son cuatro, ¿no? Me parece cuatro pick. Cuatro picks, sí. Uno que dio San Antonio, así le dijo: toma, te lo regalo. Y yo, no. Pero bueno, eso vamos a hablar después. Y tenía un par de renovaciones también que hacer. Bueno, está muy apretado de huecos. Sí que es cierto que los dos de segunda ronda los pueden meter a lo mejor como contratuales y tal. O los Y bueno. mandas a Chile o como sea, pero o sea, no te pesa tanto. Bueno, ya puedes seguir, Daniel. Ah, perdón, no era problema. Mira, ahí se viene el famosísimo revuelo y el gran histórico y hasta meme. No, no es meme, es historia. Jalen Duren estuvo en más equipos que muchos jugadores que han estado en la NBA. Primero los Knicks. Si nos están viendo, saludos a los Knicks, los amamos mucho, pero sus selecciones son a veces muy raras. Los Knicks envían su selección 11, que es Dieng, el francés, al Thunder, a cambio de tres futuras rondas, ¿no? Este es lo primero, ¿no? Los Knicks se sacan como sea a Kemba Walker a Piston para liberar espacio salarial. Sabemos cuál es su apuesta más grande. Supuestamente en busca de Jalen Brunson. Supuestamente, si es que va, si es que va. Porque últimamente no han tenido buena suerte. Piston recibe a Kemba Walker y a Duren, y eligiendo el número 13 más noche, o sea, obviamente por los Hornets, y una primera ronda del 2025, y pues que han obtenido por el traspaso de Grant a Portland. Resumido, ah, perdón, Sorprendente. resumido. No sé qué están tramando los Knicks, porque según yo lo que hemos hablado, Robinson termina contrato este año, o sea, este mes, o sea, esa gente. Y yo digo, o sea, no firmaste un center, no firmaste un power forward, no firmaste nada. Y tu apuesta más grande es otro point guard, shooting guard. Firma, ay, por cierto, ficharon un base, Trevor Keels, de Duke. Bueno, pero, o sea, sí liberas espacio salarial, pero al final de cuentas el Thunder se hace más poderoso en ataque de altura, de ataque de unicornio. Y los ganadores al fin de cuentas fueron los Pistons. Porque después vamos a hablar de ellos, pero los Pistons salieron ganando bonito. Y sí, Kemba Walker lo van a cortar y a ver a dónde va Kemba, ¿no? Si es que va a jugar, ese es otro. Kemba no va a ningún lado ya. No, ya, Kemba.
Bueno, el movimiento de los Knicks, yo lo voy a explicar, aunque yo no lo comparto. Lo único que han hecho es intentar liberar cap, quitarse los millones de Kemba y un pick de esa primera ronda, ¿cuánto cobra? ¿4 o 5 millones? Más o menos es el El promedio. 11, no me acuerdo así de memoria. Porque según yo, el primero es 10, luego 9, 8 y luego bajando como en 1, 0.5. Con lo cual, lo que se han quitado los 8 o 9 millones de Kemba más Los lo que cobraría 5. el pick 11, menos lo que 13. cobraría un veterano, que es un También. millón, menos de 2 millones. Sí, Con lo cual, ¿verdad? se han ahorrado 12 millones de cap. Ese es así el movimiento. ¿Yo no lo hubiera hecho? No. No, no. Pero esa es la idea que llevan. Y claro, dices, si quieren conseguir. Ahora mismo tenían ellos una mid-level de 10 millones, la buena, en estos Sí. momentos. Pero eso no te da para fichar a Brunson. Con No, lo cual tiene que ser a través de un signal trade. y también ver qué piezas vas a ofrecerle a Dallas en caso de que lo quieras cambiar. O sea, esa es otra. Pues Dallas, que le puede interesar. No creo que quieran a Randall, pues si va a agarrar una Wood. Pues oye, no descartes que quieran a Randle, a yo, no, Bueno. a Oye, Randle. pero si se quedan sin Randall, va a estar muy bajito el equipo. O sea, para tips se me hace muy bajito el equipo. Siempre ocupa gente muy alta. Pero sí. Bueno, depende de qué más consiguieran la agencia libre. Esa es otra. Pero bueno, no sé si Dallas querría a Randle. A fichada a Christian Wood. Fournier todavía lo dudo más. No, menos. No, no. Ahorita Fournier tiene, en unos años va a ser como Kemba, va a decir, te cambio y te corto, vámonos. No sé si yo, si fuera Dallas, me comería el que fuera si me dieran a Cam Reddish, por ejemplo. Les conviene mucho más a Dallas por el estilo de juego. Yo creo Y el... que Cam Reddish hay potencial ahí. Lo que pasa es que hasta ahora no está aprovechado este chico. Y bueno, me dicen, tengo que comer un Fournier para igualar salarios y Cam Reddish. Perfecto, yo sí soy Dallas, lo acepto. Pero bueno. Okay. ¿Qué otra cosa diciendo aquí? No obstante, se mueve muy raro, ¿eh? En Nueva York, en los drafts. Lleva varios que me da miedo desde... Yo todavía recuerdo el draft de Porzingis y se me hizo demasiado raro. No es malo Porzingis, no es malo Porzingis, pero estuvo raro el movimiento. Bueno, algo que puse yo aquí en las noticias que me llamó la atención, puse declaraciones de los novatos muy comprometedores. Malos drafean. Y ya se cree en el trash talk en versión Michael Jordan, que en 2 meses dice el Holmgren, no es el mejor del NBA. Y que el otro, que me traigan a LeBron, Diosito, LeBron James ahorita con casi 40 años, como joven de 25, o sea, entrenando a su top, así. Ese maturín le van a pasar por encima cuando se ve tope a LeBron, no, hombre. No, pero es totalmente cierto, ¿eh? Vienen muy creciditos. Y vienen muchos, o sea, yo si estuviera en su lugar dijera, o sea, yo respeto a LeBron James, esta es mi opinión, pero, o sea, no puedo, tampoco le voy a faltar el respeto de decir, no, yo soy LeBron, yo le gano a LeBron, yo le gano a Jordan, yo siempre gano. El tal Hardy este también dijo que era el mejor jugador de la camada y tal. La Es gaba que de... y al Todavía final ni eso me salió blinda, o 40. sea. Creo que ningún equipo estaba muy de acuerdo con él. No, Dallas nomás lo firmó, pero... Sí, pero ya le cogió en el treinta y Sí, tantos. pues sí. Es lo que digo, o sea, está muy comprometido los novatos, pero vamos a ver la Summer League. Ok, lo de Brunson ya lo vimos. Algo que me llamó mucho la atención en noticias es, y le puse en título, el Jazz y los Portland Trail Blazers son los mayores vendehumo de este draft. ¿Por qué vendehumo? Porque nomás... Salivaron y salivaron y salivaron.
y nada hicieron, nada hicieron el draft, menos el Jazz, que voy a mover a Gobert, voy a mover a Mitchell. Cero, o sea, así, ni una ronda. Los Lakers vinieron y compraron una, pero los Jazz, así, nada. Oye, Portland en su selección, y no, no quiero ni hablar, man. Ese sí me decepcionó, pero bueno, vamos a ver qué tal es. Yo creo que al final Utah también está esperando un poco al entrenador y es que la noche del draft que tampoco creo que tuvieran ofertas por Gobert ni Mitchell, que yo creo que al menos que fueran interesantes para ellos. Bueno, Ya, ya sí. veremos ahora en la agencia libre. Ok, otro rumor que está corriendo mucho es que probablemente. Ahí puse aquí. Bueno, los Cleveland quieren volver a traer a Ricky Rubio. Interesante. Yo sí lo tomaría, pero vamos a ver cómo vuelve también Rubio de la lesión. Vamos a ver cómo vuelve. Otro rumor interesante. Bill dice que se compromete con renovar con los Wizards y buena pasta, 5 por 250, demasiado dinero. Yo no he dudado nunca que se ha salido el contrato para trincar más. En el caso de Bill lo tenía muy claro. No, no, sí, dijo, y aquí me quedo, ficharon a un novato de mi posición, no lo va a hacer que juegue. Que sufre el tío y aquí cobro, sigo pagando. Sé que no, probablemente no lleguemos a playoff y quizá nos eliminen primero. Mira, esta es la portada que he hecho para Plaza Espérate, Inmobiliaria. tringando. Y cobra euros en Encima, encima Harden. de la máquina de contar dinero, este le da Y igual. Harden ahí en la disco. Es el mi Harden, cabrón. Y el Harden ahí, total. Ay, Bueno, ya la Diosito Santo. Ya la pondremos. pondremos. Ok. Otra noticia interesante. Kyrie Irving obtuvo permiso para explorar escenarios comerciales. Y eso está muy interesante. Hay muchos apostadores, pero los Lakers son fieles, santos, creyentes de Kyrie Irving. Que no sean tan fieles, pero ni cre menos creyentes del señor que piensa que la Tierra es plana sin ofender a nadie, pero es cierto. Pero te voy a decir yo una cosa. ¿Los Lakers creyentes o es que no hay otra religión? No, no, no hay mucha. Es que, por ejemplo, también vi la noticia de Wall, que quieren hacer con Westbrook, y yo digo, o sea, te vas a mandar a Westbrook por Wall, que dice que ha jugado bien poquito, pues esa es otra de las noticias, ¿no? O sea, yo apoyo 100% a los Lakers en todos, de todos los equipos, más porque tienen jerseys muy bonitos, pero se me hace muy, muy raro esto. Ok. Otra noticia, Ayton. Se rumora mucho que puede ir a Pistons. Si llegase a caer Ayton a Pistons, aguas con los Pistons. Traen buen equipo. Son los nuevos que se agarran. Pero, y digo yo, ¿no han elegido los Pistons un pivot en primera ronda? Es lo mismo que yo pensé, pero puedo aprender de Ayton. Ya, pero es que al final, que le haces un contrato a Ayton de 4 años y el otro Se queda ahí viendo la gilita se queda un al par de años en G League y día, tal, desarrollándose. Bueno, no lo veo. no, yo Ahora ya con tampoco. esta elección de draft no lo veo. Ok, y ya la última noticia para pasar a lo más candente del directo, que es el draft. En resumen, la Summer League será interesante en los no drafteados, hijos como el de Shaq, de Harper y el de Pippen. Y aparte, pasó algo muy interesante en el draft, como noticia lo tengo, para los que nos están escuchando. La NBA o los corporativos de los equipos, porque es una corporación cada equipo, prefiere draftear en segunda ronda un jugador extranjero y probablemente que no vaya en 1, 2, 3 o 4 años a traerse un jugador garantizado de NCAA, de 4 años ya hecho, y agarrarlo como no drafteado. Le pasó a Kenny Lofton, el Pippen, que 3 años, el hijo de Shaq uno. Y me llama la atención porque al final de cuentas, pues te sale más barato agarrar un no drafteado, que juegue la Summer League, ver si funciona, lo corto, y el de segunda ronda europeo, pues ver si al final de 2, 3 años va a venir, porque probablemente muchas veces no viene.
Y es cierto. Sí, la verdad es que esa práctica es muy habitual, aunque no la comparto tampoco. No, yo tampoco, o sea. Porque al final, por lo que tú dices, hay muchos europeos que ni van, porque por la oferta económica que tienen, si son poco buenos aquí, casi les compensa más quedarse en Europa. Y claro, ir de primeras, pues la diferencia física sobre todo lo notan mucho al principio. Y muchos se quedan en nada. Por ejemplo, el que va a fichar el Real Madrid en baloncesto, Musa, estuvo ahí en la NBA, no hizo nada. Ah, sí, no hizo nada. Y el año pasado en la ACB, MVP. Sorprendente. MVP, Sí. MVP. De temporada regular, sí, algo así. Fíjense, chequen el dato, ¿eh? De nada NBA, casi Gili, MVP. Estuvo por ahí, no sé, en Turquía un año, no, que tampoco le fue demasiado bien. Fue a un equipo de los de tabla baja, de los que luchan por mantenerse en ACB y mira. Bueno, nunca sabes. No, nunca se sabe. Pero sí, eso de los equipos de la NBA. O sea, yo como jugador, o sea, como si fuera jugador drafteado y sé que probablemente esté en el top 60 y que te digan, no, por el brasileño este que firmaron los Warriors. No es malo, ¿no? Pero digas tú, el hijo de Shaq o el hijo de Pippen que estaba 60, 61, el hijo de Pippen de Harper en 65, digas, no, pues eligieron al chaval este brasileño que no iba a jugar. Probablemente yo tampoco, ¿no? Pero pues yo ya estoy garantizado pues, de que traigo nivel. Pero bueno, esas son cosas de la vida. Bueno, Ese fue el resumen de las noticias. Continuamos. y ahora un ganadores perdedores del draft, ¿no? Del 2022. Bueno, pues voy a cargar el, ¿cómo se llama? El que Terlis. Timemaker, ajá. eso. También, gente, pueden hacerlo ustedes, lo pueden compartir en el canal de Twitter, en su Twitter, Tiempo de Básquet, para checar si estamos en la misma sintonía o no. Ahí nos pueden seguir, nos dejan un hashtag, Tiempo de Básquet, draft, algo así, ahí lo seguimos nosotros. A ver. Así o... Ah, le cambiaste los nombres porque había puesto otros más malévolos, pero está bien. Ah, sí. Pues pues creo que no venía nada. Ah, O no. no. En Mira, realidad, no, yo está te voy a bien. decir qué les puse. No, 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 Venga. no. Le puse, arriba le puse ganadores. Ah, en el segundo había mejores. En tercero, promedios. Cuarto, eligieron traspaso. En el penúltimo, ni para qué fueron. Y el último, perdedores. Así le puse. A mí me pareció estos seis y bueno, puesto muy buen draft, bueno, aprobado, rarito, Malo malo, muy y poco malo. malo. Okay, vámonos por el orden. Sí, vete por el orden de los equipos, no importa el draft. Bueno, pues yo creo que primero deberíamos aclarar las cosas. Ah, sí. Por ejemplo, A ver, un dime. equipo, yo qué sé, el primero que hay ahí, los Bucks, Los Bucks, sí, dime. han elegido solo un pick 2, pero sí, bueno, no es el caso. Sí. Pues tienen uno de primera ronda y otro de segunda de los últimos, pero bueno, imagínate que solo eligen uno en segunda ronda, pero es muy buen pick. ¿Qué consideramos? ¿Un buen draft? ¿Fue muy bueno? Mira, yo clasifiqué, hice un Excel sobre eso porque supuse que me iba a preguntar. Dije yo, mira, si es por ejemplo los Bucks que firmaron a alguien de la Ignite. Le puse para mí muy bueno, así top, el verde. Si tienes un pick, es que mínimo va a estar en la banca y te va a aportar, mínimo. Pero si lo firmaste y es segunda ronda y es un pick y sabes que va a la G League, aunque sea muy bueno el pick, probablemente sea como aprobado porque, o sea, lo firmaste, sí, pero o sea. Bueno, sobre todo entonces, pues, jugadores que tengan cierto impacto del primer día, ¿no? Sí, de primer, sí, o sea, si es Si titular, sabemos que va a coges un jugar. prospect de estos y dices, bueno, le voy a dejar desarrollando
En Europa, 2 años, pues chico, pues es un mal draft, ¿no? O rarito, yo lo mando como rarito. O rarito. Sí, rarito clasifica en ese ámbito de agarraste a alguien, pero no lo vas a usar en varios años de extranjero. Ay, Sí, está bien. será Muy mejor malo ahí. es que ya de plano, no, hombre, no. Estaban ciegos allá. Bueno, pues nada, ¿empezamos por los Bucks mismo o por Sí, por cuál? los Bucks, sí, por los Bucks. Venga, ¿tú qué Los Bucks opinas? eligieron a Mike Beauchamp, el más sin ofender a Deschamps. ¿Cómo lloró ese amigo cuando lo eligieron? Dijo, voy a conocer a Anteto y a su hermano también, ¿no? Qué bonita la vida. Lo vio muy chungo. Lo vivió muy. No, o sea, es una felicidad que hace sentir muy bonito, No, ¿no? Pero. no, dijo que lo vio muy chungo que no salía en primera ronda. Ah, no, dijo, también dijo, no, milagro, Dios. Mira, Sabía que era segunda. para mí, sabiendo que no tira casi de tres y en su posición ya hay jugadores, yo lo pongo como aprobado. Para mí es un draft promedio, porque solo tienen un pick y no había mucha selección. Aunque me extraña de los Bucks que no han ido por un pivote sabiendo que estaba un coloco ahí. Pues yo, fíjate que a mí el chico este me gusta, ¿eh? Me parece que defensivamente es bueno, es un atleta, tiene mucha envergadura, El perfil de los mucha Bucks también me energía, gusta. mucha energía. Y luego, joder, pues yo tengo aquí que tiene casi un 40% en triples, aunque no haya sido un volumen muy alto. A mí me gusta, para ser un pick 24 me gusta. Yo me lo hubiera quedado para Filadelfia este. Muchos no se hubieran quedado con Filadelfia, pero no pasó. No, para los Entonces, Spurs también. luego Mira, el, vamos. hombre, el de segunda ronda, pues, De segundo, entonces yo pero este. espérate, estamos clasificando todos los picks que eligieron, ¿verdad? Porque la segunda ronda es Bueno. yo lo Bueno, mando al próximo. vamos a hacer una cosa. Le ponemos un Vale. aprobado de momento. Sí, podemos después cambiarlo. Vale. Apúntate una listita ahí como posible cambiarle. No, no, sí, aquí lo pongo. Ups, posible cambio. Listo. Ahí está. Los Aquí Nets. dicen. Ay, los Nets. Yo pensé que los Nets mínimo también iban a agarrar un pick, porque dije, si se les va a Kyrie, pues, o Durán, que probablemente también dije, mínimo un pick, así los Lakers compraron uno, barato, bueno, no tan barato, ¿no? Pero, No no, tan los barato, Nets, ¿no? no tan barato, pero ahorita vamos a hablar de los Lakers también. No, los Nets pues no hicieron nada, por eso puse una sección yo de, no metieron ni las manos. No hicieron nada. Pero pues lo Ya. vamos a poner como. Oye, que si quiere lo cambiamos esto y ya está. Sí, ponle una sección de no metieron ni las manos. Donde dice malo, ponle no metieron ni las manos. Sí, A ver si me deja cambiar de aquí, sí. no metieron ni las manos. Porque no me deja esto así. Ya está. O sea, se entiende, ¿verdad? Los del vivo se Sí, entienden. se Vale, entiende. se entiende. Ok, los Nets, ponlos ahí. No, 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 no hicieron Sí, nada. nada, nada. Nada, nada. Ay, Diosito. Me hubiese encantado que hubiera estado el amigo de los Knicks aquí, el querido chico Knicks, para este A ver qué tema. opinaba, ¿no? A ver qué opinaba. Sí, me cae muy bien el chico Knicks. Alberto. Mira, los Knicks. Te voy a decir, resumiendo el dato, están en raritos. Ah, Raritos. sí, la verdad. Es que están haciendo una apuesta, están tirando all-in a Jalen Brunson y me preocupa mucho cuando quisieron hacer all-in por LeBron James y no le salió. Quisieron hacer all-in por Thor y no le salió. Y si este verano no le sale Brunson, no le sale Brock, no le sale el jugador. Se van a arrepentir por no haber fichado en el draft. Se van a arrepentir. A ver, yo aquí voy a hacer dos lecturas. Por un lado, lo que veo es que en los últimos años
Pues yo veo ahora el roster de ellos y tienen a Barrett, a, bueno, Quickly. Cam Reddish, Obi Toppin, Quickly, Quentin Grimes y McBride, que los han elegido en los últimos 2, 3 años. Quiero decir, tiene un equipo muy joven. Entonces, por un lado También. entiendo que apuesten o intenten apostar por algún veterano, aunque a mí no me gusta lo que han hecho así. Un pick que era el 11, ¿no? El que tenía. Sí, el Bueno, 11. aproximadamente. Un pick 11, yo creo que para escoger un buen jugador, como para desperdiciarlo, por Y quitarte cap. el que habían elegido al Dieng, o sea, pones, le hubiera aportado mucho, ¿sabes? A pronto, a larga o de pronto a largo, pero te hubiera aportado algo. Bueno, yo si quiere le pone más rarito. Tampoco. Ponle, ponle rarito. Disculpa, Alberto, pero la verdad, no, estaba Sí, rarito los es movimientos. rarito. Tiene un poco argumento por parte de los Knicks, pero tú, imagínate que tú eres de los Knicks. Llega el pick 11 que dices tú, oh, vamos a jugar a este tal, y dices, no, lo cambio, lo que es el 13 también lo cambio, y lo único que he hecho es quitarme a Kemba. Y dices, hostia. Mira, monetaria, financieramente es muy bueno. Es demasiado bueno quitarse a Kemba, muy bueno. Sí, te quitas a Kemba Pero y 3 millones, ¿no? Por lo menos. futuro Bueno. corto o futuro largo, vas a decir, oye, pero tenemos muchos picks para el draft 25 o el 24. Y, o sea, los Knicks quieren ganar ya, o sea, quieren pasar playoffs, llegar a las finales y ganar un campeonato. Que puede ser que pase, no sabemos, pero. Si quieres ganar ya, pues también haz apuestas más grandes. Pero bueno, siguen los famosísimos Toronto Raptors. Y esos no ocupan mucha explicación, va hasta arriba los Raptors. La verdad. Ficharon el mejor, bueno, el mejor center que había. Coloco, camerunés, alto, físico poderoso. La Universidad de Arizona, amigo de Siakam. Resumido. Bueno, yo tanto como el mejor, Ah, bueno, en bueno, vamos a bajar un poquito. quiero decirte, tiene una media de 5,3 puntos y 4,8 rebotes. No, del Fuera. mejor center que había ahí, ¿eh? Ahí, Bueno, ahorita, ahí a anda. estas alturas, bueno, ahí ya te lo Sí. compro, ¿no? A ver, a mí me ha gustado porque creo que es un center que va mucho con el equipo, con el resto del equipo. Es decir, un tío muy atlético, buen defensor, les va a ayudar bastante por el tamaño que tiene y tal. Entonces, bueno, no dejaba de ser un pick de, a ver, que voy a mirar el número, el 33. Para un pick 33 yo creo que está Center bien. de banca que probablemente si juega bien su minuto sea titular, no se sabe. Sí, yo me imagino que empezar, y bueno, viendo cómo es el entrenador, al principio le va a dar muy poca bola, pero yo creo que puede entrar en la rotación. Y En aparte, si cuanto. los Raptors apostaron por Vance y ahora apuestan por Coloco, es por algo, es por algo. Además, el entrenador es defensivo y han fichado un pívot defensivo para cerrar el aro, intimidar y mejorar su defensa. Yo creo que han elegido bien para lo que necesitaban y para lo que había. Lo ponemos en bueno. Yo le pondría bueno, sí. Bueno, lo Muy bajamos a bueno muy bueno. no, No, porque, a ver, no es Shaq solo tienes tampoco. ¿Sabes? un pick de segunda ronda solo, pues tampoco es para ponerle muy bueno, ¿no? Ah, no, no. Oh, aquí vienen los siguientes: los más vendehumos del draft. Los Jazz de Utah. No metieron ni las manos ni a Gobert, ni a Mitchell, ni entrenador tienen. Váyanlo para allá, Ahí te gusta, ¿no? ¿Dónde lo puedes? ¿no? Sí, ahí. No, no lo pongo en más abajo porque no se puede. No metieron las manos, por eso pusimos esta clasificación. Ok, siguen los Rockets. Te puedo decir, sin resumidas cuentas, se llevaron el número uno del draft. Fácil. Se llevaron a Eason de LSU, fácil. Se robaron al armador de Kentucky, fácil. O sea, bien, muy ofensivo los Rockets. Para mí, si no es bueno, si no es muy bueno, a fuerzas es bueno el draft que hicieron. Muy bueno. Bueno, se queda en bueno o muy bueno, depende.
Para mí muy bueno es. Sí, es así. Porque además, es lo que tú dices, han cogido posiblemente Uno. al número uno, al que tenía que haber sido número uno, pero por las circunstancias no sabemos cuál, no ha salido número uno. Luego, espera que se me abre esto aquí. A ver. Luego, Ahí son de LSU, Edison, yo muy creo que es buen una, defensivo. sí, un alero grande de 2-0-3, atlético, con envergadura. No tira mal de tres, es capaz de crearse sus propios tiros. A mí me parece que era un jugador muy interesante. Y luego en el chico este de Kentucky, yo creo que en el pique ha Muy salido bueno, muy bueno, ¿eh? muy bueno. Es muy base, me recuerda mucho a. No te voy a decir a John Wall el de ahorita, no, pero en su tiempo cuando era John Wall, más o menos cuando llegó a la liga de Kentucky. Pero. Y aparte, o sea, me da un poco de agüita por Garuba, ¿no? Pero. Porque ya llegó Smith, llegó Eason y pues ahí va a estar peleando el puesto, ¿no? También, pero por los cambios que hizo por Wood, salieron ganando bien los Rockets. Tienen un equipo muy joven y espero que se quiten como sea Schröder, el alemán, porque siento que en vez de ayudar a un equipo lo perjudica demasiado. No, yo creo que terminaba el contrato, no es agente libre, nada, pasan de él, yo Sí. creo, vamos. Y aparte, Washington, joder, ya con Jalen Green y Jalen Porter Green. y Washington, que es un perfil como más y que no es un base, sino un escolta anotador muy talentoso, muy rápido. Tiene a Según. Schröder ahí va afuera, vamos. Bueno, pues yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Sí, Si no ha sido el mejor equipo del draft, de ahora lo los veremos. mejores. Ahí estamos ahí. El top 3 seguro, vamos. Sí. Ok, siguen los Pelicans, que tuvieron a tres fichajes y uno de ellos me quitaron uno de los jugadores que yo quería. El primero, Daniels, de la Ignite. Buen jugador, mala decisión de tiros en la Ignite y en la G League. Después ficharon a AJ Liddell, que también pensé, o mínimo llega a los Spurs, o mínimo llega a Denver, o mínimo llega a Sixers, ni uno, dos y tres, ninguno de los tres llegó. Se lo llevan los Pelicans y un europeo que pues sabemos que este Mackovich no creo que juegue en mucho tiempo probablemente. Así que de los tres se hacen dos, pero de los dos yo digo que se hace uno casi, casi dos. De los tres se llevan dos, casi dos buenos. Para Yo lo que mí estoy, están sí. aprobados a mí. Pues yo, fíjate que con los que eligió el año pasado, joder, siempre se me olvidan el nombre de estos dos machos. A ver, déjate checa, no te preocupes. Pues eso, Pelican. con los dos chicos que eligieron el año pasado, ¿Sí? que al final son dos jugadores, Herbert, ¿no? A ver, eligieron a Herbert Jones, Sí. Power Forward, y a Trey Murphy, no sé si Trey Murphy Tercero, por sí, pues, ese es. tercero. Y Que ahorita al entró final, Alvarado, ¿no? Al final también. bueno, Alvarado fue la guinda, ¿no? Que se encontraron un tío así que les está funcionando muy bien, ¿no? Pero bueno, Murphy tercero y Herbert Jones son dos jugadores buenos defensores, buenos tiradores de tres, muy atléticos. Y los dos que han traído este año refuerzan eso. Es decir, ellos ya tienen los que meten los puntos con Ingram y McCollum. Y Incluso, posiblemente Zion después, no se sabe. eso es, incluso Zion, incluso Valanciunas. Y entonces los están rodeando de 3&D, sobre todo. De buenos defensores muy atléticos, con buen tiro de tres para que abran el campo. Creo que han cogido exactamente lo que necesitan. Entonces, a mí lo de Orleán me ha parecido muy buena la elección de Orleán. Ok, entonces. Entonces, si tú le quieres poner, tú que habías dicho, bueno, aprobado. Yo, bueno, para no que no haya combate a muerte, ponle bueno.
Vale. Si tú has, tú ha probado yo muy bueno por la media, vale. Bueno, los siguientes, un saludo a Chris, saludo a Chris. No está en la una en el directo, pero saludo a Chris. Los Lakers, que de la nada sacaron un pick, número 35, más Chris, no, sí, 35, que te lo están vendiendo como si fuera la mil maravillas del mundo. Hasta Danny Green dijo que porque era de la misma universidad, no, perdón, Draymond Green, que era la misma universidad, ya tenía mucho futuro. Y sabemos que este muchacho probablemente no juegue ni 5 minutos en la liga, y es la verdad. Así que por financieramente está, los Lakers hicieron algo aprobado, pero por pick está muy malo el pick, no me gustó nada. Yo tampoco. Me gusta Está. el que hayan intentado conseguir un pick. Me hubiera gustado que Filadelfia lo hubiera intentado también. Bueno, ya el año pasado compró uno. Le salió más o menos. Bueno, no ha jugado mucho, Bueno, pero el que compraron, no sé si es cuál de los dos, es si Ibasi o el chico que está en Europa, pero bueno, Petrusev. Uno era suyo, el otro fue el que compraron. Y los dos eran pick 50 y 53, algo así, los dos. Pero bueno, yo creo que hay que intentar comprar. Cuando no tienes nada, joder, intenta comprar un pico, cambia tu selección de este año por otra dentro de 2 o 3, yo qué sé. sí, lo que no hicieron, lo que no metieron las manos, pero también no abuses, dijera yo, Lakers abusó, o Yo pecó muy fíjate, feo. creo que el rojo tenía que ser, no metieron ni las manos. ¿Tú crees? En vez de, y el naranja, el malo. Pero bueno. Es que, bueno, como sé, no pasa Bueno, nada. no Ok, pasa nada, efectivamente. los Lakers buscan y seguirán buscando ya sea Irving, Wall o lo que les caiga del cielo. A ver qué tal. Pero más Christie, nuevamente te vamos a ver mucho tiempo en la G League. Porque no eres Austin Reaves tampoco. No abuse, pariente, no abuse. Se me hizo muy delgado el de Michigan ahora. Se me hizo muy delgado. Mucho. Se veía muy delgado. Para la posición se me hizo muy. Ok, siguen los Bulls, que ay, los Bulls, tenías muy buena selección y te fuiste por un base defensivo. ¿Y para qué tienes a Lonzo Ball? Dije yo, o sea, sé que se te lesiona mucho, tienes a Caruso. Los Bulls los pondrían malos, pero está muy rara su selección. Está muy rara. No es malo el jugador, pero había mejores opciones para los Bulls. Muchas mejores opciones. Claro, yo es que ni era lo que necesitaban, ni en teoría un fantástico jugador. Creo que había muchos mejores jugadores después de su elección. Sí, después su elección, sí. Porque Pero claro, está muy coger raro. en, tienes a Lonzo Ball, a Agarraron a Jordan, Terry, ya me acordé. Ted.Terry, ajá. Kobe White, Caruso, yo qué sé, Lavín, ya muchos manejadores de balón. Si es que Está de Rosen, si quieres lo mueve la bola, o sea. también de Rusia, no sé, yo tú eres muy bueno con ellos, dice, no sé qué has dicho, pero yo lo pondría en malo. Mira, yo lo puse en rarito. Es malo, pero es rarito. Sí, Para los que no rarito. entiendan el tier list este, miren, el rarito no es que hayan elegido mal. Es que probablemente hubieran elegido algo mejor y dijeron, no, este es el mejor, lo voy a elegir. Aunque ya tengo 1000 en la posición, lo voy a elegir. Este es rarito. No es mal jugador, pero se hubieran ido, no sé, para ayudar en el poste, a Vucevic en caso de que no consigas un poste mejor. O sea, había otros jugadores, pues. Se está, yo, esto para mí significa que van a intentar colocar a Kobe White, Sí, seguramente. significa. Y eso que White fue top 10 es lo que más me preocupa, José. Pero bueno. Pero tiene toda la pinta, ¿verdad? Sí, mucha la pinta. ¿Quién sigue? Los Minnesota Timberwolves. Los mayores estafados de este draft gracias a los Memphis Grizzlies. Si se preguntan por qué, pues chequen el directo que tuvimos. Es cierto. Mira, los Grizzlies, no, los Minnesota tuvieron a. Tomaron en primera selección a Kessler, top 50. O sea, para mí está en los 50, Kessler. No sé qué humo les vendieron, no sé qué les vendieron a Minnesota para decir, este es tu mejor pivot que hay ahorita.
sacaron a un buen jugador como el de Duke Moore Jr. y Minot, que probablemente ni vaya a jugar. Kessler es banca, Moore va a ser banca de Anthony Edwards, no sabemos si va a jugar. Entonces, Y el 50 también le cogieron. sí, también, o sea, tuvieron, para mí, Minnesota, Rarito si no es también o malo, es, malo. no es que es malo, es que agarraron jugadores que van a ser banca, que van a aportar, pero no van a hacer el cambio, pues. O sea, porque desgraciadamente para Kessler, ¿quién está? Anthony Towns. Para Moore está Edwards y Minot, pues a ver quién lo nota, pero no va a estar ahí. Claro, yo cuando eligen un pívot digo, ¿irán pensando en que en algunos minutos con Towns de 4 y otro pívot? Llegué a pensar esto, pero claro, es que luego dices, es que han fichado el pívot ese enorme, el blanquito, que Que a mí me estuvo parece nuevo, es demasiado muy lento para la lento. NBA. En la transición pick and roll tarda demasiado en hacer los cortes. No tiene tiro exterior. Yo, como ya lo comentamos anoche el draft, tampoco pensaba que no iba a estar en primera ronda. Entonces, ¿Y yo. sabes qué Sí. no firmó Minnesota? ¿Qué le surge a Minnesota? Base suplente. Porque Beverly hablará mucho y hará mucho, pero la edad también le pesa mucho. Habrían agarrado un base suplente, mira. Si hubieran. Ah, no, pues ya había pasado lo al Terry de los Bulls. Pero si los Bulls hubieran elegido otra cosa, se hubieran agarrado a Terry o a TJ Washington, los Minnesota, estuvieran más arriba. Pero no. Muy mal, Minnesota. Un ala pívot tampoco le vendría mal, un alero alto tampoco le vendría mal, no sé. Sí, pero no, no. Un 3&D, sí, algo así, yo sé. Y eso que en ese draft me di cuenta que hubo mucho 3&D, ¿eh? Mucho, mucho, sí, este año ha habido mucho. Entonces, yo le tenía aquí apuntado como rarito, pero es que si lo piensas es malo. Pero bueno, donde quieras. Rarito, porque Moore Jr. se iba a revolucionar, Kessler y el Minot, no. Ok, siguen los Blazers, resumidas cuentas. Dijeron, ahí está el Sharp. No ha jugado un partido en la NCAA. Top 5 de su disque generación. Disque porque no ha jugado nada. Dice que va a ser de los mejores en su generación también del draft. Hay puro vendehumo. Y dice Portland, bueno, tengo a Grant. Agarro a Sharp. A ver si me sale. Viendo el historial que tiene Minnesota de Greg Oden. Y no voy a decir Sam Bowie y otros jugadores que no voy a mencionar. Porque va a ser muy largo el directo. Minnesota, no, Portland y Jabari Walker, que para mí mínimo es un poquito rescatable lo que agarraron. Es muy malo el draft de Portland. Había mejores jugadores que podían ayudar a Lillard, muchos mejores jugadores. A ver, yo la lectura que hago es, Sharp salía en las previsiones de casi todo el mundo 4, 5. Llegó al 7 libre, ¿no? Soy siete libros. Y con lo cual cogieron al supuestamente mejor jugador que había. No obstante, yo creo que no es el jugador que necesitaban tampoco. No, pues si sabes que iba a jugar Lillard, Simmons tiene también ahí y o sea, tal, dices. Simmons, Tajar, a veces te puede ayudar ahí. Había pívot que hubieran venido mucho mejor. Entonces, bueno, sí, malo me cuadra que también un draft malo. A ver, ah, ya llegó Chris, mira, dice, buenas noches, chicos, como que muy malo los Lakers, está indignado. Súbelo rarito, no, al final vamos, súbelo rarito, súbelo rarito. No, 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 que entre y lo diga. Defiéndete, defiéndete como Shaq. Mira, dice, mejor draft que los Knicks hicimos. Elegimos un buen jugador para segunda ronda y los drafts tienen muy buena pinta. Scottie Pippen Jr., Chap es Lincoln. Ah, pero no estamos hablando de un draft, es el draft. Es un draft, pues mira, si agarraste los otros dos, pues sí te mando a rarito. Pero estamos hablando del draft, nomás la selección. Los un draft no cuenta porque ya los subo de no metieron las manos a raritos. No, no, Te hubieras conectado. no. Resumen, te hubieras conectado. Sharp es la incógnita, sí, Sharp es la incógnita. Es lo que te perdiste el debate, Gash.
Ni modo. ¿Qué Pero al final más? vamos a hacer repaso a ver si cambiamos algo, pero al final. Poco a poco vamos a cambiar eso. Bueno, nuestro amigo el canadiense, porque siguen los Denver Nuggets. Ay, Dios, son muy raros los Nuggets. Son muy raros los Nuggets. Muy raros. Ficharon al campeón de Kansas, Christian Brown, sabiendo, mi amigo de Canadá, que tenían al que siempre habían vendido a los de Branham, el que eligió Spurs, después Branham, sí, Branham. Y después van por Watson, que es una posición que no mete ni puntos, y ahí está Gordon. Para mí es un draft, no te voy a decir malo, pero es muy rarito, o sea, de los 90, o sea, está muy, muy raro. Muy, muy Pues raro. yo lo tenía apuntado como muy malo, porque Fíjate, tienes muy tres mal. picks, dos de primera ronda, y lo que has cogido me ha sorprendido muy demasiado. Vale. Donde tú Bueno, quieras, yo lo pondría malo, a mí me parece muy malo. mándalo malo, mándalo malo. Me parece muy malo el draft de Denver. Chris, aconsejo, hablamos ya bien como unos 5 minutos de los Lakers y coincidimos que era muy malo. No creas que no. Bueno, tú, Chris, dinos si te parece cada equipo. Sí, lo podemos cambiar. Igual la Terlis este link lo pueden hacer, no hay problema. A ver, sigue el Oklahoma Team, Oklahoma Thunder, alias el equipo Team Unicornio. Es el Team Unicornio. Debe llamarse los Unicornios, ok, sí. Está bueno el Sí. nombre. Es que fueron por mucho jugador alto y tienen mucho novato. Los Williams, yo creo que van a ser probablemente banca. El Holmgren, vamos a ver qué tal. Dice que en 2 meses va a ser un gran jugador, que no creo. Y bueno, una superestrella, él dijo. Para mí está en bueno por lo que han cogido. O sea, Por la cantidad, por lo menos, por la cantidad, sí es bueno. Es bueno. Por la cantidad de unicornios que hayan tomado y ¿no? cazaron, es bueno. ¿Alguna vez consideran el unicornio bueno? Puede ser el Holger, lo que sea. No, es que A ver. mira, los Williams, los dos son muy buenos. Y agarraron a Dieng también. O sea, son tres jugadores que si los desarrollas bien, tienen muy buen futuro, Oklahoma. En caso de que Holger no te dé el ancho. Para mí lo peor ha sido el Holder en sí, que yo no lo hubiera cogido. Yo en la situación con la Joma, vamos, me tiro Smith, fácil. totalmente de cabeza, pero bueno. Sí que es cierto que la Joma está intentando hacer un equipo, decimos de unicornio, pero al final son jugadores todos de 2 metros y bastante, 2'12", 2'10", 2'8", muy Pueden hacer rápido. rebates también, o sea, curioso. Claro, son todos buenos manejadores, mucha envergadura, van a presionar mucho las líneas de pase, van a coger mucho rebote. Va a ser un equipo muy incómodo si consiguen que estos unicornios tengan cierto nivel. O Oye, qué picado. curioso, ¿te diste cuenta que Oklahoma está en la misma división que Nueva Orleans y que Minnesota, va? Sí. Sí. Va a estar bueno ese duelo entre Towns y Holgren. No quiero ver. No, A ver, Zion. al final yo creo que necesitan un 5 poderoso de cara al futuro, Y te voy a seguro. decir porque estoy haciendo lo de los rosters del NBA y puse a Oklahoma de centro, puse a Favor. No puse a Holgren de centro, puse a Power Forward. Y casi dudaba de Small Forward, pero de centro no lo quise poner. Así de fácil. Puse a Favor, ¿no? Lo que tenía que hacer con Oklahoma es ir a por Ben Simmons. Por bien, pues rescatarlo de como sea de los Nets. Sí. Y al final joder, te montas el más pequeño, Ben Simmons, un base de casi 2'10", ¿no? Los 2 días, sí, Y como estoy que lleno no. de unicornios y un equipo que va a ser muy complicado de atacar en un par de años, 3. Yo creo que están haciendo el equipo con esta filosofía. Verdad, sí. Ok, entonces Oklahoma se quedan buenos. Si a alguien de su equipo no le gusta el resultado, pues impongan en el chat. Y si le gustó, pues también aceptamos la crítica. A ver, ¿quiénes siguen? Los Memphis. Memphis. A ver, Memphis, Memphis.
Roddy Chandler Williams, ok. Memphis, la que le vendió el mercado, le pegó una cachetada guajolotera, como decimos aquí, papá, a Minnesota, le dijo: mira, Kessler, tenlo, ten a los que quieras. Memphis hizo buenos cambios y probablemente sabe que Jones no va a renovar y otros equipos no van a robar. Le hizo la finta bonita a los Sixers, diciendo: Chel Melton es el mejor, tómalo. Y toma 4 picks del draft, sabiendo que Jones, probablemente Chandler sea su sustituto, y ya los demás, pues no se sabe, es incógnita, pero para mí hicieron buen draft. O aprobado, cualquiera de los dos, pero por los cambios, buen draft. Muy bueno, no. Bueno, sí. Bueno, sí. A mí es que no me ha gustado mucho lo que han elegido. No, lo que no he elegido, no. Bueno, pero no, es que tampoco es rarito. Bueno, es un poco rarito por la primera selección, la Claro. rabia. Ese está La rarito. rabia, bueno, es que... Y David Roddy, pues, quieras que me cuadra tampoco mucho. A ver, ¿qué dijo? Entonces... A mí la rabia me gusta porque al final es un jugador también muy perfil Memphis, muy peleón, muy que te hace de todo en el campo, ¿no? Te puede rebotear, te puede tirar, te puede defender, a todo. Oye, Es bueno. pero ya viste el físico, David Roddy, para el jugador de americano, votando, o sea, se ve imponente. Y probablemente Roddy, si no renueve Bane, o sea, en Memphis, porque es el problema que va a tener Memphis en el futuro, las renovaciones, porque ya le dieron un pastizal a Morant. Sí, pero bueno, tienen todavía dinero. Ah, no, sí, yo sé. Porque al pívot le dieron muy poco. Al 4, vamos, a Jarrett, no, no, Jarrett, no. Jackson Ese. Junior, sí. Renovó con relativamente poco dinero, con lo cual pues, se pueden permitir otro máximo o casi máximo, que serán 20, ¿no? Entiendo. O debería. Bueno, entonces, mi opinión, Para mí, porque nos Rodentia. quitaron en Chandler, porque yo quería Chandler en mis Spurs, mendigo Memphis, es en aprobado, pero vamos a poder mandarlo a. Es que el cambio que le Bueno, hicieron a los Sixers es bueno. Sí, aprobar yo o sé. rarito o algo así, bueno. Aprobado. Al final vamos a hacer un resumen de si cambiamos o no. Ahí vamos a ver al final. Porque al final sí, han conseguido lo que han conseguido, pero han perdido a Melton, que también era un jugador importante para ellos. Sí, era muy importante. Más cuando no estaba Morán. Pero bueno, vamos a hacer aprobado. Dallas. O Pedro Esto. 2121. JJJ. No sé qué si quién es. Ah, Jaren Jackson Jr. Ah, ok. Ah, oh, Triple J, qué buen nombre. va a ganar 29 este año, casi nada. Dijera Ángel, pues depende qué es. En la NBA eso ya es casi nada. O sea, de 30 para arriba, normal, no te preocupes. Ok, siguen los Mavericks, que agarraron al disque mejor prospecto del año, prolongado por él mismo, al señor Hardy. A ver, señor Hardy, a ver, ¿cómo puse yo a los Mavericks aquí? Yo los puse en promedio porque era lo mejor que había en el draft en ese momento. Cayó demasiado Hardy, no sé por qué. Sí, a mí, yo también pienso que cayó demasiado. Pero para la filosofía, Mavs, si pierden a Brunson, no les va a doler tanto si Hardy se desarrolla un poquito más. De hecho, juega al mismo puesto que Brunson, con lo cual tiene pinta que a lo mejor piensa que lo van a perder. Sí, entonces yo lo pondría como aprobado. Yo también me cuadra aprobado. Acuerdo. Ok, no me voy a alargar mucho con mi equipo, gente. Ustedes dieron el pick Yo aquí 9. no voy a opinar. ¿A qué no opina mi amigo Ángel? Miren, gente, para los que me sigan aquí en el programa, yo soy de los Spurs. La primera selección fue la fusión rara de Dennis Rodman con Draymond Green, versión 2.0. No es malo, va a ayudar más si San Collins sigue lesionado. La segunda selección fue un robo descarado a los Denver Nuggets. Branham, buen jugador, trigandía, anotador.
Y el tercero, Wesley, que es más anotador, me recuerda mucho a Lonnie Walker, el tercero. No hizo mal draft los Spurs, ficharon a un defensivo puro, armador, otro atacante defensor 3&D y un Wesley que es anotador, o sea, tres perfiles diferentes, pero desgraciadamente ninguno de los tres va a ser titular y no sé si vaya a jugar este año. Así que yo lo mando como aprobado, la verdad, no, no es bueno, es aprobado. Aprobado le das. Aprobado. Es que ficharon a tres diferentes, o sea, Sí, eso claro, no. bueno. No va a coger 3 veces el mismo. Pregúntale a los Pacers. Los Pacers firmaron muy iguales, ¿eh? A mí me pareció malo el draft de San Antonio para los picks que tenía. Para el pick, el 9 sí, pero voy a ponerlo aprobado. Ok, dice Pedro. Hardy es muy verde, para que Hardy sea productivo falta como 3 o 4 años. Depende, si aprende las locuras de Doncic y va por buen camino de Kidd, puede evolucionar mucho el Hardy, la verdad. Ok, siguen los Suns. Sans, ¿Tuvieron sí. picks los Suns? Ahí no recuerdo. A ver, déjalo solo. Yo creo que no tuvieron, esto Ah, es. entonces los Suns fácil, no metieron ni las manos, porque ni picks Eso ni es. nada. Y probablemente pierdan a Ayton, menos manos van a meter. Los Clippers, una selección solamente. Y deja recuerdo cuál es, porque según yo no me acuerdo si era un europeo o algo vivo o algo. Ah, Clippers. J, no, los Clippers no juntaron a JD. No, esos son los Six. Clippers, M. Diabate. Es el de Europa, ¿verdad? No de Michigan, Michigan Ah, de este. Michigan. No aquí he apuntado, pero Ah, ok. Pero es es que que ese un pick jugador tampoco va a 43, jugar, ¿no? claro, es que no sé, un pick 43 al final dices. Aparte está en la misma posición que Kawhi, entonces, Malo, para mí en nada general. malo. Clippers, malo. A los angelinos no se nos ofendan, no, 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 no eligen muy bien. También es cierto que a ver qué vas a elegir, pues es que en el puesto 43 tampoco hay mucho ya. Ok, los Warriors, que me da mucho miedo sus tres selecciones, una más que las tres. Santos, no, brasileño, X que probablemente Nada. no juegue. Rollins, si sale mal Kuminga, pues, y Looney, pues, o sea, se sale, pues, o sea, puede tener espacio, no sé. Pero Patrick Beverley Jr., si no le aquejan las lesiones, o sea, si los Warriors le dieron minutos para que descansara Curry en las finales. Con más talento joven que puedan desarrollar, yo me quedo con aprobado. Aprobado. No fue malo. No tenían, tenía tres picks, de los tres se hace uno, uno y medio. Está aprobado para mí, ¿eh? Pues fíjate que ellos fueron el 28 y el 29 salió T.T. Washington, que me gusta mucho más que el suyo. Bueno, Es que Washington no iba a jugar. ¿quieres tú Bueno, de aprobado? los tres. Le ponemos Sí, aprobado. No, aprobado. no me gusta mucho tampoco el draft de Warren. No, es que, bueno, es que nunca se sabe. Ok, sigue uno de los más Listo. grandes robos de toda la historia. Los Pistons. Se llevan a Ivy. Se llevan a Duren. Kamagate que ni va a jugar porque está en Francia. Pero hicieron buenos cambios y aparte le dijeron a Kemba Walker, ya se te acabó tu carrera en NBA probablemente. O sea, le dijeron todo en su cara. Para mí es muy bueno el draft de los Pistons, sabiendo que todavía tienes mucho dinero para fichar a alguien importante. Totalmente de acuerdo. Me ha parecido muy bueno. Cogieron en teoría al más talentoso que quedaba, bueno, en el pick 4, y lo han cogido a uno que dicen que es de los mejores pivos. También no es el que más me gusta, pero sí, de los dos, tres mejores pivos del draft. Que es seguramente el puesto más flojo que tiene su roster ahora mismo. Con lo Pues, cual. sabiendo que tienen a Pumble, pues. Me ha gustado el draft de Troy, lo han hecho muy bien. A ver, vamos a Los siguientes. King.
Mira, los Kings hubieran hecho dos cosas, pero eligieron la segunda. La primera es decir, ah, Ivy, no quieres jugar en mi equipo, te traspaso por una pieza más grande, veterana, y poder reforzar el equipo en automático. Se fueron por Murray, nuestro top 3 para nosotros dos del draft, que cayó en cuarto. Pero lo que me preocupa de Murray es, ¿va a jugar inmediatamente? ¿Será factor? Sé que no choca con Sabonis porque es diferente su juego. Para mí es bueno, lo pondría muy bueno, pero los Sacramento Kings en top 4 tienen una maldición muy fea. Muy fea. Muy fea. A mí me gusta mucho el que han elegido. Solo Espérate, tienen. Pedro dice que el peor draft es el de Kings. No, no es mal draft. Es buen jugador. Murray es bueno. Bueno. Sigue, Ángel, perdón. Sí, no, que a mí me gusta mucho su elección. Vamos, yo le hubiera cogido en su sitio, hubiera hecho lo que han hecho. Y yo creo Porque que no, hombre, no sé si le sacarán de inicio, deberían, deberían para el pero juego. sí, con Sabonis, Barnes y Murray. ¿No? Fox y al que quieras. El último top 5 de los Kings que me acuerdo de esa posición es Barkley tercero y juegan los Pistons. Es la única incógnito que me da de los Kings. Si eres cuarto, hay como una maldición, pero la verdad espero que no. Bueno, siguen. Para los que no crean en Murray, espérate, Murray, dice Pedro, hubiera caído hasta el pick 7, tenía que vender a Ivy con hiperhype que tiene. Es lo mismo que te decíamos nosotros, o sea, o apuestas por Ivy, lo vendes como sea y tomas a otro jugador veterano o que te sirva en un instante, pero pues si Ivy no quería estar en tu equipo, o sea, aventar un Steve Francis, entonces a jugar tipo Steve Francis. Murray no está mal, o sea, viene de ser líder en su universidad, es buen jugador. Y pues lo que ocupan, o sea, confianza y el juego. Y aparte no se lesionó en su temporada de rookie, bueno, de NCAA, así que no hay problema. Ok, siguen los Cleveland Cavaliers. Vamos a ver quién recuerda a los Cavaliers. ¿Dónde puse los Caps? Caps, caps, A caps. mí no me gusta mucho. No, ni porque A está el ver. hermano de Mobley. A mí me cae bien ese sujeto. Sí, a mí también, para ir a tomar una cañita. Aparte ficharon, mira, debo decir, a Bagley de Kansas. Jugador que te da resultados inmediatos por su experiencia. Pero no sé por qué en los últimos años el campeón de la NCAA, si te draftean, no te va tan bien en la NBA. Se ha demostrado. Un Trey Andy defensor y también ficharon a Diop. Y L. Travers, que probablemente ni vaya a jugar en mucho tiempo el Travers. A ver, es que tenían picks muy bajos. Sí, la verdad, sí. Salvo el primero que era el 14, ¿no? Me parece que era, sí, el de lotería todavía. Sí. Los demás eran picks muy bajos y bueno, pues han cogido algunos a Diop, que está en Europa, tal, bueno. Y bueno, el pick 14 no me parece malo tampoco. No, no, lo que eligieron está bien, pero o sea. El único que es un puesto que a lo mejor lo tienen muy sobrecargado. Sí, está. Sí, hay mucho jugador ahí ya. Es por lo único, que al final en teoría es un jugador muy similar a Okoro también, entonces bueno. Igual vamos a ver qué pasa con Sexton, a ver si lo pueden retener, porque si no, pues ya se abre un poco más de cabida para Pachi. Sí, sale Sexton, pero tú fíjate si al final queda Sexton, recuperan a Ricky, Garland, Levert, pues es que al final no sé. Los Yo es que hermanos Mobley. creo que esto es una invitación a que no va a seguir sexto, no va a seguir sexto. Para mí yo también lo entendí, ¿no? O sea, es que. Y Me lo da de que es Diop eso. se me hizo muy raro porque sabiendo que aún había buenos jugadores, no te voy a decir que Diop es malo, sí lo he visto en Liga Endesa, ¿no? Pero sabes que probablemente siga 1 o 2 años más allá, pues. Entonces. Aprobado. Rarito, Rarito.
Aprobado, Rarito. rarito, bueno. No, rarito. Sí, Rarito. vale. Sí, es que ya hay muchos en su posición y abusaron. Y siento que lo de Mobley hicieron la misma jugada que la de ante tu compu. Te traigo a tu hermano. Es bueno el hermano de Mobley, pero no es el Mobley. O sea, para que aguante. O los de Orlando, ¿no? Con los hermanos Warner. Sí, lo bueno. Sí. Warner. Vale, Ok, ¿quién que sigue? Los Celtics, al jugador con el pelo más extravagante de los tiempos de Rodman, parece que le explotó el boiler o el gas y le quedó el pelo amarillo. G. Davidson. Te voy a decir algo, Davidson, en el más menos en ese doble A, hace más, casi más pérdidas que asistencia. Y eso preocupa, sabiendo que los Celtics tienen muchas pérdidas de balón. Ahí pónmelo. malo, Ahí ¿no? ponlo, ahí Sí. ponlo. A Sí, mí no me ahí gusta tampoco. ponlo. No, no. Había más opciones. Había más opciones. A ver, es un pick 53, tampoco. Ah, no, sí, pues. Sí, es que tampoco. Pero bueno, no me ha gustado. Ah, bueno, ahora le dejamos la tutela y el micrófono a Ángel. Pues es que todavía estoy intentando procesarlo. Ya no lo procesa, gente. Es que, claro, es que diría Mori, no, ya teníamos un jugador más para la rotación, tal. Bueno, a ver, si es que tienes a Dorrive que a los jóvenes no los saca. Pariente de Popovich, que tampoco lo sé. Entonces dices, bueno, vas a coger aquí un joven, no lo va a sacar. A lo mejor a Melton, que tiene 4 años en la liga, pues le tiene un poquito más de respeto. 10 minutitos Pero ahí para que no tampoco. A ver, yo casi le metería en rarito. O casi ni metieron ni las manos. Pero bueno, ha sido al draft y con un pick y ha salido con un jugador. Pues bueno. ¿Tú qué opinas? mira, sabiendo. Yo hubiera ido por, como dijimos, me hubiera quedado con Green, esperar que se recupere como sea, lo vendo como sea, me aguanto el pick. Pero si Melton nos demuestra que como segunda unidad me va a aportar más que Green, sea como sea, sería aprobado. Pero por el movimiento que se hicieron tan raro y se quedaron sin Green, está rarito, porque Mori, ¿te acuerdas de la entrevista que te mandé? Sin emoción, dice, ah, sí, lo mandamos allá y. Y Melton es bueno, según esto. Está bueno. Yo me hubiera quedado, hubiera apostado por Green y me hubiera quedado con él. Sí, igual. A ver si hubiera llegado. Y para sacarle, siempre puede, antes del cierre de mercado, puedes intentar hacer algún movimiento y reforzarlo. Pero yo me hubiera quedado con Green y hubiera pillado un alero atlético, bueno, ya no vas a decir nombres, pero un alero. Lo que sea, pero leer, vamos, pero no. Sí, un 3, un 3-4, muy físico, que había muchos en el draft este año, un 3&D, ¿no? Al final, que había muchos este draft. Así que bueno, le podemos poner rarito o malo, para mi Ok, gusto. siguiente, siguen los Hornets, que curiosamente ficharon a dos pivots, pero más curiosamente se quedaron con uno solo, el de Duke. Y lo que ocupaban los Charlotte Hornets lo cubrieron, ocupaban un pívot que defendiese y te traes al de Duke, perfecto, te traes al entrenador Clifford que es más defensivo, encaja. Encaja, encaja, encaja. Y McCowell, que es su otra selección, pues es como que, lo pongo, a los Hornets yo los mando como aprobado. No es lo máximo, pero es aprobado. Porque tienen pivots de futuro. Si les va bien, el problema con Hornets es que anteriormente ya ficharon Power Forward como Kai Jones y no le dieron juego. Ese es el problema. Vamos a ver si a esta Mark Williams le dan juego. Porque si no, muy mal. El problema de los Hornets es que no le está dando. Borrego no daba bolilla a los jóvenes. Vamos a ver si Crawford es diferente. Clifford, ya, a ver. ¿Le venía bien un pívot? Pues sí. Bueno, ha fichado un bicharraco de 2'18. Una bestia en el poste Claro. está muy grande. O sea. Claro, es el típico pívot moderno ahora que son jugadores de
al fin todos de Mario 2.15 o 2.12, 2.13, todo. Muy atlético, muy rápido, muy. Bueno, yo le veo que puede convertirse perfectamente en un Ayton y es Y si capaz de sale tirar. mal, en un Capel o un Sí, poquito. además sabe moverse, tiene ciertos movimientos en poste bajo. Bueno, A debe mí lo que bajar te el decía, calor, tal. el Williams es el que les abría cancha en Duke. O sea, el problema que tiene es que le salta todo y eso es un problemón también. Un Y problema. bueno, dentro de los pibos que había ahí no me parece mal. Me extrañó que bueno, cambiaran el pick 13, pero bueno, el 15 no está mal. Y el otro jugador que han elegido, pues me gusta. ¿Vale? Sí, encaja con lo. Me recuerda como físico a Murray, de, ¿no? De Spurs. Un jugador muy delgado, muy fibroso en ese aspecto, ¿no? Bueno, es más alto que Murray, mide 2'01, te mete sus puntos, te defiende, tiene mucha envergadura, no sé. A mí me gusta también, ¿eh? Entonces, yo lo pongo en aprobado, ¿pues dónde lo pones tú? Pues o aprobado, o bueno. Si quieres Ah, bueno, aprobado, okay. pues le Sí, ponemos de momento aprobado. aprobado. Sí, porque Mark Williams no es el super pivot que te va a anotar 10 puntos. O sea, es el problemita. Pero el pick de segunda ronda ha sido muy bueno Ah, el también. pick de segunda ronda es muy bueno. Pero ya, muy bueno, pues no, no tampoco. No me hubiera Porque. importado para Filadelfia, ¿ves? A ver, me quedo con Green y con este chico. Fíjate, tantas cosas, ¿no? Pero no, ni una ni la otra. Te quedas con Melton, hombre. Ok, siguen los Washington Wizards. Un tal Davis y un tal N. Sousa, que ni va a jugar el N. Sousa, pero el Davis Que es. están en el caja O sea, que en es. ACB. Ojo, en ACB. Que esperemos que pronto los Wizards lo tomen, ¿no? O sea, que suba de nivel. Ok. Davis, muy buen jugador, probablemente y lógicamente de la banca. Pensábamos que cuando lo ficharon en el draft en vivo, iba a ser porque iba a salir Bradley Beal. Pero ya con las noticias probablemente renueve. Entonces, como tirador de relevo, por decir de banca, va a aportar demasiado a los Wizards. El Davis sí puede. ¿Tú crees que puede jugar con Bill, los dos de titulares? Ay, no sé, es que está Hachimura. Está Advilla, está. Sí, pero los dos como manejadores de balón, sin un base puro, ¿sabes? A lo que me refiero. Ah, sí, pueden. Y daría miedo, ¿eh? O sea, si Davis revoluciona más el tiro, o sea, más en la NBA. A eso me refiero, no si juega sin base con ellos dos, dos Sí, se puede. Sí, escoltas, sí, sí. la Mira, ficharon uno anotadora muy bien y otro. Yo creo que no va a jugar, entonces. esa. Y lo que Está más sorprendió inaprobado. de este chico es que 8,2 rebotes por partido en la universidad, ¿no? Y son 8,2. Hecho muchos rebotes, ¿eh? Sí, son muchos rebotes. Se paga un escolta, bueno, alero, escolta más bien, ¿no? Bueno. Fíjate, Pedro dice, estoy leyendo los comentarios, que a Sí. los Hornets los ponen muy malo. Yo lo pongo en muy malo cambiando el pick 13 que fue Durén por un pick del 2025 de los Bucks, que seguro es un pick malo. Pero los Hornets también son raros fichando jugadores. Está aprobado por el hecho de Mark Williams y por el hecho del robo que se tomaron de segunda ronda. Aclarando el punto. de los Wizards. Como me comentas, si jugasen los dos y junto a Advilla o Hachimura y hasta Kuzma, ¿por qué no de pívot? Sería un equipo muy dinámico. Me preocuparía mucho en defensa, pero sería muy dinámico. Sí, pero bueno, tiene algún pivot también para meterlo, no sé, Ahí bueno. está Brian, el Brian. Vamos a ponerlo en aprobada. Los Wizards Sí, son aprobados. aprobado, sí. Siguiente. Ay, el Magic. Ay, el Magic. Tenías al Smith y quisiste al de Duke. No está mal, no está mal. Pero A tenías ver. al Smith, tenías al Smith. Aclaramos el punto. Aclaramos el punto.
Y el Visto así, siguiente, malo. viéndolo así, es muy malo, ¿no? Pero, también tuviste una selección como Houston y yo lo puse casi como tercero, o sea, de la posición va a jugar como tercero. Pero lo que yo sí sé es que Banchero va a jugar, o sea, va a jugar de primeras. Y acuérdate que eso también lo estamos midiendo, o sea, el impacto que va a tener. Va a aportar Entonces, el va a primer día, yo aportar. creo. Entonces, Orlando es bueno. Sí, al final se han llevado un gran jugador. Un buen jugador, sí. No te voy a decir Aunque. muy bueno porque no se llevaron a dos super picks. Houston es bueno, pero no es tan bueno. Y tampoco hicieron cambios tan bruscos como Detroit. No, no. Miami. Okay. Miami Heat. Ok, el Miami. ¿Tuvieron picks para empezar? Jovic, sí. Ah. Nikola Jovic. Aprobados de golpe. No, no ocupan mucho. No ocupan mucho. O Sí. sea, no, A no, ver, no. creo que es un jugador que tiene mucho talento. Miami desarrolla bien a los jóvenes. Bueno, vamos a ver. Vamos a Espero que ver. se le lleven ya esta temporada y empiecen a trabajar con él porque está un poquito verdecillo el chaval. Sí, le faltan algunas fotos. Pero tiene talento. Y también saber qué Miami qué va a hacer con Robinson. O sea, si Robinson no vuelve a ser el Robinson de antes, va trade. Ok, siguiente, los Hawks. Deja ver los Hawks si tuvieron picks. Sí, tenían Sí, dos. AJ Griffin y Tharice Martin. Me preocupa mucho de Griffin porque tiene el mismo perfil de Cam Reddish. No en Hawks, pero el Tharice Martin yo sé que no va a jugar. No, no va a jugar. No. Y el Griffin, muy bueno en Duke, gran tirador. Y yo sé que va a aportar. Sabiendo que los Hawks probablemente pierdan a Horford y a otros jugadores de esa posición, probablemente juegue. Yo lo pongo como aprobado. Aprobado. Sí, aprobado, Yo sí. le hubiera puesto como malo. Bueno, rarito, pues medio, mándalo rarito. Bueno, no rarito, o sea, al final es que tienes muchas alas y al final coges un cromo que le tienes ya muchas veces. Sí, ese es el problema. ¿Te merece la pena? Pues yo creo que no. Y, no sé, creo que había otros jugadores que podía. Había otros Hubiera. jugadores, sí. Ok, ahora vamos a decir los últimos y vamos a ver si hacemos cambios al final. Los Pacers. Un gran robo Maturín que ya se le está metiendo al tú por tú con LeBron James. Ya me bajó el hype de este jugador. Porque no soy fan de LeBron, pero más respeto a las leyendas. Nebhard, gran base sustituto o tercer sustituto. Y el que también debe ir a Sixer, el robo de Indiana Pacers, el señor Kendall Brown. Para mí hicieron buen draft, o sea, está en segundo. Muy bueno, no lo sé, porque agarraron mucho de la posición que ya tienen de Duarte, de Haliburton, entonces no sé si van a jugar tanto los tres. A mí me gusta también el draft. Le ponemos como bueno, ¿no? Sí, muy bueno, está muy exagerado. Sí, Sí, muy bueno, ¿no? Hombre, yo creo que al final muy bueno, pues tienes que tener dos, tres equipos, tampoco. Y viendo ese el siguiente nivel, pues como mucho, para mí subiría a Pelicans, pero bueno, yo creo, o incluso Thunder. ¿dónde está el Thunder? ¿Subes al Thunder? Sube Bueno, no, los. no. Espérate, vamos a empezar desde abajo para arriba, ¿no? A los Lakers, mándalo rarito. Mándalo rarito. Al final. Que no, No, hombre, no quieres que. mover a los Lakers, ¿no? Ah, bueno, está Mira, bien. yo los de abajo no los movía, me parece que Ah, todos bueno, somos vamos. malos, no sé como a ti. Ah, Y no, los. ¿No? En no me. rarito, no, tampoco los muevo. A ver. En aprobado, pues. Yo, rarito, con mucho, a lo mejor quitaba a Chicago, que le bajaba muy malo, pero. Bueno, No, es sepan que que será elegí la así. misma pose. Bueno, aprobados. Demasiado probado para mí. Eres muy bueno. No, es que, por ejemplo, Miami se me hace bien, Atlanta se me hace decente. A Y ver, bueno. Miami le puedes poner como a lo mejor rarito, es decir, Ah, vaya a haber bajo. conseguido un jugador mucho Ah, mejor. bájalo, 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 ¿Sabes lo que te bájalo. quiero Bájame decir? allá. Bájame allá. Han optado por un europeo para desarrollar, que tiene buena pinta, pero yo creo que al final Miami es un contender, tiene que coger algún jugador un poquito más hecho. Nos comenta Pedro que él es fan de Denver y dice que Brown le parece muy buen pick. Ah, no me desagrada, pero un chico blanco tirador en Denver,
que no sea tipo Nikola Jokic, no me encaja nada. O sea, no me encaja nada. Ok, ¿qué otro jugador? Los buenos. ¿Tú crees que Oklahoma, los unicornios los subimos? Tú dices que sí. Sabiendo que Holgren no sabe. Pero es que se robaron a cuatro, güey. Es que sacaron al final cuatro piques, eso está Sí, bastante claro. bien. Y interesantes, no decir cuatro por tener cuatro. Ah, no, no, sí, son cuatro. Sube Oklahoma. Ahí están. Venga, Ahí pues ya están. Ahí está, están. así se queda. Así se queda, gente. Miren, si no les pareció, si les pareció nuestro tier list, pueden hacer el suyo también, ¿eh? En Twitter, con gusto, en Tiempo de Básquet. Podemos dejar el link y ahí nos los comparten su tier list. Y, si crees que Denver fue el primero y los Lakers hicieron muy bueno, pues también háganlo saber, ¿no? Y el porqué abajito, o sea, nosotros con gusto lo leemos. Muy bien, pues nada, pues ya acabamos por hoy. El jueves vamos a tener la agencia libre. Pues digo, muy importante, vamos a ver el destino de jugadores, el terraplanista, dónde va a quedar, y entre otros destinos de otros jugadores que está muy interesante. Y pues nada, esto empieza a las 12 horas de España, la agencia libre de jueves a viernes a las 0 horas. En México, ¿a qué hora es? 7 de la tarde, hora Pacífico de México, o 8 horas centro para los que están escuchando. Muy bien, pues unos 15 minutillos antes de la hora de la agencia libre nos conectaremos y e iremos por lo menos un par de horas las 2 primeras horitas. Y según vaya la noche, pues estaremos más o bueno, ya veremos, a ver. Tampoco hay Esperemos que haya mucha más gente. traspasos que el draft. Tampoco hay mucha gente libre muy interesante, ¿no? No, la verdad no. Pero, si Durán se mueve a la foto que vimos, probablemente sí. Pero no se sabe, no se sabe. Así que, bueno, pues nada, el jueves la agencia libre, ya sabéis, 15 minutos antes de que empiece, estaremos en directo y podemos ir comentando las cosas. Así que, pues nada, hasta el jueves. Además.